Okay, hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos como invitado a, yo le puedo decir, un gran pintor, ¿no? Que ha trabajado también mucho consigo mismo en cuestiones espirituales. Lo conocí hace muchos años en México y creo que en Estados Unidos también, si no me equivoco. Pero él nos puede contar, que se llama Carlos Grasso, es argentino, pero vive en Estados Unidos desde hace muchos años y ha vivido en otros países. Y nos puede contar un poco más sobre quién es, ¿no? O sea, como qué es lo que hace, ¿no? Así, en breve. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, ¿quién es Carlos Grasso? Esa es una cuestión muy profunda. Pero para el nivel en el que vamos a ponerlo, sí, nací en Argentina hace varias décadas. Me fui de Argentina a los 20 años más o menos. He vivido en Francia por más o menos 15 años. Wow. Y sí, y después nos mudamos con mi ex mujer a los Estados Unidos, a California, por una invitación. Y hace más o menos, sí, 30, 91, 30 y 30 y 29, 30 años que vivo en los Estados Unidos. Wow. Y ahora soy americano, aunque siempre lo fui, pero del norte. Sí, claro. Ahora soy del norte. Y bueno, y acá trato de hacer mi arte, seguir con mi investigación interna. Y bueno, mi arte ha evolucionado a través de las décadas. Yo, cuando salí de Argentina, era músico profesional. Y después de, sí, después de varios años en Francia de tocar música profesionalmente, empecé a pintar y encontré un maestro fabuloso que me inició en, todavía vive, viejito, pero todavía vive, que me inició en todas las técnicas más representativas del arte. Técnicas del chiaroscuro, a la Rembrandt, a la Vermeer y toda esa historia. Y ahí estuve haciendo arte durante bastante tiempo en ese estilo y después empecé a indagar en el arte contemporáneo, abstracto, y ahora hago cosas inclusive que van más allá del arte contemporáneo de abstracto. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Sí, o sea, yo creo que yo conocí al arte, tu arte, cuando apenas estabas iniciando, ¿no? Que eran bodegones. Naturalezas muertas. Ah, sí. Bodegones, como le dicen ustedes, bodegones, exacto. Sí. Maravilloso. Bueno, a mí me impactaban y me fascinaban, ¿no? Pero creo que, claro, el artista va evolucionando, como decimos, ¿no? Primero va a copiar un poco las técnicas y todo esto, y después va a encontrar su propio estilo, ¿no? Va a encontrar como lo que es, ¿no? Hacia dónde va. Sí, totalmente, totalmente. Uno encuentra la propia voz cuando pasa todos esos... Es un poco como el crecimiento de un niño, o sea, el niño primero imita a los padres y después va acomodándose en la sociedad y finalmente, si tiene la suerte de tener... Tiene esa suerte, encuentra su propia voz, encuentra su propio caminar en este, en esta, en este, en esta historia que es la vida, ¿no? Y el arte es un poco así, aprendemos de todo, digerimos todo lo que encontramos y luego poco a poco esa digestión se va transformando en nuestras células y al sistema nervioso. Y de ahí en más ya es una expresión de todo ese caminar, de todo ese camino que uno ha hecho, ¿no? Y uno se siente cómodo y entonces, y ahí viene la ¿cómo se dice? La auto self-confidence, oh my God. La confidencia, bueno, no se dice confidencia, ¿verdad? No, sí, no. Uno está más seguro de sí mismo. Entonces ya el caminar se hace mucho más fácil, ¿no? Okay. Y pienso al mismo tiempo que en la vida espiritual es un poco lo mismo. Cuando estaba en Europa, encontré
encontré este camino. Yo antes había buscado a través de diferentes cosas, la música, el hipismo, todo ese asunto, y llegó un momento que me sentía un poco como vacío, y no sé cómo pasó, porque yo no era, ¿cómo decirte? No pertenecía a ninguna, no era al cristianismo, aunque mi juventud y mi niñez, mi madre era cristiana, pero encontré este grupo, esta comunidad del Cuarto Camino, que son las enseñanzas basadas en lo que escribió Gurdjieff y Uspensky, dos rusos, uno ruso armenio y el otro ruso de Moscú, que escribieron sus enseñanzas allá por el 1910, 1920. Y de allí en más estuve un poco en Francia, me adapté a esa escuela, largué todo, me metí de lleno en esta comunidad, y esta comunidad me llevó a California, donde ahí seguí mis estudios de arte y estudios espirituales. Y Las pinturas que están atrás de ti son todas tuyas, ¿no? son mías, son mías. Y si uno va a, oh, espera. Si uno va a mi website, que es www.carlosgraso.com, con doble S, Graso con doble S, ahí se pueden ver en alta resolución y todo bien. Ahora estoy experimentando más que nada yo corto el canvas. Y es como, no sé si se puede ver, allá atrás hay como una forma. Esta forma en realidad es un cuadrado como el que está al lado, acá. Y yo hago como cortes. Cortes cada milímetro, o sea, cada corte es un corte, un milímetro de canvas, un corte, un milímetro. Y eso te crea como una. Como estas. El soporte, sí. No es una tela que compras en las. No, son soportes de pintores. Entonces, eso me permite modular y crear como una especie de escultura. Pero sí, esta es una obra que hice no, hace 2 o 3 años, y entonces me permite ponerla. Se vuelve como todo muy. Como está todo cortada, pero toda unida, cortada, no que se le caen los hilos, sino cortada. Bueno, vayan a mi website y se van a dar cuenta de lo que digo. Ahí interesa la técnica específica. Muy bien. Sí. Así que, y ahora estoy experimentando con eso, estoy experimentando también ahí no los ves, espera, yo estoy haciendo muchos mandalas. Ay, En mi amo los estilo. Bueno, pero es mi mandalas. estilo. Okay. Es mi estilo. A ver si se ve. Voy a poner este tipo de cosas. O sea. Sí, qué belleza. Bueno, sí, o sea, Sí, claro. acá no Y sé, no sé. es como puntillismo también, ¿no? Es como puntillismo, todo Okay. puntillismo, y también escribo mucho. La gente me pregunta si es un lenguaje, si de escritura automática que se relaciona con todos los lenguajes del mundo. O sea, mucha gente viene y me dice, encontré ¿cómo se dice? Una letra de hebreo, por ejemplo. Digo, no tengo la menor idea, yo lo hago free. O sea, Y te llega a la también mente y de ahí me lo llega a la mente y escribo, pero no es que escriba hebreo, ¿eh? No, no estoy en esa historia todavía. Pero no, es más que nada como una referencia a un lenguaje, porque el arte también es un lenguaje que uno tiene que aprender para apreciar. Como uno aprende el francés, el chino, el japonés Claro. o el inglés para apreciar poesía, el arte al mismo tiempo es un lenguaje que necesita uno. Estudiar, believe it or not, y para realmente apreciar
la fineza, ¿no? Como cuando uno estudia música y aprecia los cambios en tonalidades y todo eso, bueno, es lo mismo. A veces la gente dice, no, el arte moderno es hacer cualquier cosa. No es hacer cualquier cosa. Uno que conoce ese lenguaje se da cuenta inmediatamente si la persona es una, es un amateur, es un principiante, o si la persona es, ¿sabes? Es, o sea, tiene algo que decir a través de su arte. Ah, qué maravilla. Ok. So, bueno, ahora quiero que me platiques qué, o sea, cuando empezaste con todo ese arte y así, supongo que, bueno, la música influenció un poco en tu arte también y algunos artistas musicales y todo eso, pero también quisiera saber cuáles son las corrientes artísticas que más han influenciado en tu vida, ¿no? Artística, y hacia dónde te han llevado, ¿no? Bueno, empecé, por supuesto, empecé, y cuando empezás a estudiar, estudias los principios académicos del arte, y cuando encontré este maestro, que en realidad fue no solamente un maestro, sino se transformó en uno de mis mejores amigos, y que me ayudó mucho, no solamente me abrió los ojos al arte, sino también, o sea, yo siempre dibujé y pinté, pero esto fue otro approach, pero también me ayudó mucho espiritualmente y financieramente. Yo le publiqué, porque también soy un diseñador gráfico, le publiqué tres de sus libros, que fueron un suceso total, un libro, y después hice muchos libros para su familia y para otros amigos de él. Sí. Así que, entonces, él, por ejemplo, que hizo su carrera desde Nueva York, hizo su carrera en los años 40, 50, era un acérrimo defensor de Rembrandt, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de pintura, la pintura chiaroscuro, no tanto Caravaggio, pero más que nada Rembrandt y Van Eyck. Entonces, para mí fueron esas las guías. Okay. Las guías que me llevaban, y él, por supuesto, y íbamos a museos, él me invitaba gratis a todos sus workshops. Dormía en la suite que él alquilaba para sus workshops. Oh, no, éramos como hermanos y nos parecemos mucho físicamente, de hecho. La gente creía que éramos hermanos y lo somos. Y entonces Rembrandt, Van Eyck, Velázquez, por supuesto, son mis luminarias de ese periodo. No enganché mucho con el periodo impresionista, créalo o no, no me llega. O sea, reconozco la calidad, reconozco el cambio que hubo en ese aspecto del arte cuando aparecieron los impresionistas, pero no me enganchó mucho. Por supuesto, después las cosas que empezó a hacer Picasso y otros, Dalí, eso transformó un poco mi visión, y de ese aspecto representativo empecé a incluir elementos surrealistas en mis pinturas. O sea, hacía un bodegón de flores. De allí pasé a hacer una obra más surrealista, poniendo estas cosas en otros espacios, digamos, que era como onda más surrealista. De allí empecé a ver el arte abstracto, y entonces alguien que me, porque yo no lo entendía, créalo o no, uno de los que más me influenciaron fue Jackson Pollock. No lo puedo creer. Sí. Okay. Y porque empecé a entender. Viste, porque la gente dice, no, es que es eso, tirar pintura, sí, o sea, el hijo lo puede hacer, tiene 3 años, ok, decirle que lo haga y después vender las pinturas $80 millones. Ajá. Y todo lo que vino después, Basquiat, toda esa gente, fueron lo que, no tengo una luminaria allí que me guía, pero voy a los museos y, viste, a los museos de arte contemporáneo, y eso es una de las cosas que yo le
le digo a la gente, a veces me pregunta o quiere que yo le aconseje cómo empezar una carrera en arte y todo. Y bueno, yo le digo, mira, lo que tenés que hacer es, bueno, una de las primeras cosas que tenés que hacer, aparte de trabajar, es ver lo que están haciendo y lo que hicieron artistas en el pasado y lo que están haciendo artistas en el presente, lo que se llama cutting edge, ver todo eso y de allí sintetizar una forma que, o sea, digerir, ¿viste? Es como probar distintas, como un chef, probar distintas comidas regionales de la India, de Tailandia, de Japón, de esto y del otro, y después empezás a crear tu propio mundo, y ahí es donde uno empieza a evolucionar artísticamente. Eso me funcionó a mí. No quiere decir que a otra gente que no le funcione, pero si alguien me pide un consejo de cómo avanzar en este mundo artístico, yo le diría trabajo y exploración. Exploración de lo que se hizo, de lo que se hace y exploración de lo que uno está haciendo. Y al mismo tiempo salir del estudio y nunca pensar que lo que hace uno, viste, mucha gente, le digo, ¿y vos sos artista? Me dicen, sí, bueno, no, no, yo lo hago para mí como hobby. Y le digo, bueno, pero, viste, el arte, sí, sobre todo el arte es, en mi idea, y no 100%, no 100%, sino, pero en un cierto porcentaje es un, ¿cómo se dice? Espera. Déjame que lo traduzca bien. Bueno, ya va a venir, no importa, ya va a venir, ahora no me sale. Es como que uno tiene que estar en el estudio, pero al mismo tiempo tiene que salir, tiene que exponerse, porque exponiendo uno su arte, entonces uno empieza a tener el feedback de mucha gente. No solamente los familiares que siempre van a decir, ¡ay, qué lindo, qué total, qué bueno, qué súper! Pero viste, la gente, sobre todo gente que sabe, esa gente que conoce el lenguaje, exponerse. Entonces, esas fueron mis influencias, más que nada. Ahora no tengo una gran influencia, me gusta mucho el arte conceptual, aunque reconozco que a veces es estúpido, pero no sé si te enteraste de ese hombre que puso una banana y le puso una cinta de scotch en la. Fue mundial. No es que me guste ese arte, pero mucha gente a veces hace ese arte conceptual. Sí, este hombre puso una banana, muy conocido. Ese hombre puso una banana y le puso una cinta de scotch en la pared. Lo vendió 150 mil dólares. Oh my God. Sí. De todas formas, hay cosas muy buenas también en el arte conceptual, porque es mucho más psicológica la cosa. ¿Viste? Yo diría que el arte representativo, figurativo, es mucho sobre la impresión que vos tenés al mirar algo. O sea que se vuelve mucho más física la cosa. El arte abstracto ya empieza a ser algo más mental. O sea, vos podés tener tu propia interpretación de lo que el artista quiso hacer, o si lo ves, te sacás los pensamientos o los pones al lado, los pensamientos y la percepción de la obra te puede inducir una emoción. Yo fui a ver un pintor que se llama Cy Wombly. Wombli, y él ya murió, él estaba en los años 60, 70, él hacía enormes pinturas, y a veces, pero todas con rayas y cosas. Y en una de las más importantes galerías de Ley, una vez fui a ver una exposición de él, cuadros enormes, enormes, y este lugar es como un hangar de un avión. Y casi me ponía a llorar, y dije, ¿cómo puede ser que viendo estas cosas, que era como... como si tiraras, no tirar pintura, pero como pincelazos que la pintura chorrea,
rojos en un fondo verde. Nada ¡Qué más que eso. horror! Sí, pero te aseguro que a mí me impactó y dije, ¿qué es lo que me produce una emoción? ¿Viste? Y ahí empecé a digerir la historia. Bueno, ¿viste? Y es por eso que el flaco va a pasar a los libros de historia, porque hay algo ahí que hay que explorar. O sea que lo más importante es aprender el lenguaje. Si uno quiere quedarse en lo representativo y en el arte barroco o en el arte del Renacimiento, está perfecto. Pero por lo menos uno tiene que aprender ese lenguaje. Son todos diferentes lenguajes, como dialectos que se van pasando uno al otro a través del tiempo. Eso es lo que creo que es la esencia de lo artístico.